Vamos a ver. Las cosas a las que le tenían miedo de morritos. Algunos le temían a Chucky. Otros al charro negro. Pero todos, todos, absolutamente todos, le teníamos miedo a Barney. A ver, vamos a comenzar. Y dice: desde siempre este tipo de aliens me ha causado pánico. Por eso cuando en las pelis son estos aliens los que salen, si bien la veo porque soy masoquista, ando cagada del miedo toda la madrugada. Para eso hay que ponerse pañal, ojalá sí lo hagas. El porqué del miedo no lo tengo claro, pero supongo que es porque de pequeña me daba miedo que llegaran y me secuestraran. ¿Pero así los que tienen esta forma? En dado caso de que tuvieran esa anatomía, ¿por dónde harían sus necesidades básicas? Por el dedo, así como en Scary Movie. ¿Te imaginas que para reproducirse literalmente le hagan así? ¡Ay, carbón! No manches. A ver, este juego rascuacho me daba miedo. El intro del juego siempre me daba miedo. Siempre le decía a mi hermano que iba al baño o algo para no escuchar el intro porque me sonaba tétrica. La temática es un mundo donde viven marcianitos, pero hay marcianitos del diablo que hacen productos con carne de otros marcianitos. Cosas bien turbias. Es más, ya me cagué. ¿Me limpian, por favor? Diablo, güey. ¿Por qué te vas? No mames, ¿cómo le toma foto a tu paquete? ¡Ay! ¡Ay, Shai! ¿No crees que no me di cuenta? ¡Qué menso el que tomó la foto! ¡Ay! A ver la intro. Esa es la intro. On Moon's odd face, this hero may free the Mojakin race. With skin of blue and spirit guides too, only he can save our bones from brew. They use Mojakin slaves to do it. Blind ones that couldn't see. Ah! Pluckins didn't want anyone to know what they were digging up. ¿Y a mí sabes cuál me daba miedo, men? Esta canción me perturbaba mucho. O sea, yo estaba muy chiquita, men. Yo estaba muy, muy chiquitita. Y pues mis hermanas escuchaban esta canción. Pero me daba muy mal rollo, men. Ahorita no, ahorita ya la amo. O sea, amo la rola, pero sí. No me quejo, yo me zurro con la de campanas tubulares. Adiós. Cumbia del exorcista, a ver. ¡Ojo! Tú sabes quiénes somos. A ver. Buenas, he traído un top de cosas que me daban miedo cuando era pequeño. No recuerdo muchas, entonces será algo corto. Cuando llegaba a mi casa luego de la primaria, me ponía a jugar con mis juguetes mientras dejaba la tele de fondo. Hubo una vez que, como todos los días, había dejado la tele de fondo. En esta ocasión estaba en el canal 5, creo. El punto es que empezó un comercial de The Haunting Hour y me cagué de miedo con la muñeca que salía en el comercial. Tuve grabada la imagen de esa cosa durante mucho tiempo. Y aquí está la imagen de la muñeca viéndote a los ojos sin alma y a punto de decirte que está detrás tuyo. Como muchos otros niños, también me daba bastante miedo la oscuridad. Antes, mis papás, mi hermana pequeña y yo dormíamos en un mismo cuarto y siempre pedía que no apagaran la luz. De hecho, mi hermana me cambió su lado de nuestra cama porque de mi lado estaba un poco oscuro. Sí, a muchos todavía nos dan a veces como miedo la oscuridad, pero pues no tanto, no tanto. También había veces que me desvelaba viendo la tele y en las madrugadas transmitían este programa todo raro, con marionetas inquietantes. He de admitir que me quedaba viéndolo por morbo hasta que le agarré el gusto. Es un programa de marionetas en una granja y estaba dirigido a niños. Aún no entiendo por qué las marionetas eran tan raras y por qué lo ponían en la madrugada. ¡Ay, cocorrico!
A ver, este es el cocorrico. ¡Que huele tan bien! Le daban miedo como... ¡Casi termino! Como los personajes, porque estaban feos. ¡Ese perrito está bonito! ¡Meñique! ¡No, Meñique! ¡No, Meñique! ¡Regresa, Meñique! ¡Regresa! Pero sí tienen caras medio raras algunos. ¡Agárrenlo! ¡No mames las caras, men! No, pues sí están feitas. No, sí están medio feos, la neta. Mira este. Y este es un bonus, no me daba miedo de pequeño, pero ahora sí. Las mujeres. Pero yo soy mujer. Y él dice: de pequeño le tenía pánico a los payasos. Ese miedo nació porque cuando tenía entre 5 y 7 años vi la película de It. No porque me interesaba. Era porque mi madre me dijo que no debía verla, sino quería quedar traumado. Y como era un chamaco miado, por curiosidad a todo, la vi. Y efectivamente terminé llorando viendo esa película y durmiendo con mis padres como por una semana. Ya por sí, el concepto de payaso... Ya de por sí, el concepto de payaso era bastante inquietante para mí. Un señor adulto con cara pintada, actuando como un niño, me daba desconfianza. También le tenía miedo a los videos de Human Show, pero ¿por qué era un pellejo? Pero ya crecí y casi soy un adulto. Mi nuevo miedo es hablar con mujeres y no tener chamba. ¡Atención! ¡Alerta de payasos! ¡Alerta de payasos! ¡Va a haber payasos! Así que todos los payasofílicos... Oh, no, payasofóbicos. Por favor, ¡irse! O sea, a todos los payasofílicos... Payasofóbicos les da miedo así como todo tipo de payasos. Por ejemplo, estos que se ven así. Mira, a mí me daría miedo este, por ejemplo. Verlo en la calle me daría miedo. O por ejemplo, ver un payaso muy serio también me daría como cosa. Por ejemplo, este no me daría miedo. Mira, este me da inquietud. No me da... Está chistoso. Ok, a ver este. Uno de mis miedos son los insectos voladores. Esto incluye las mariposas. Y eso por un capítulo de Bob Esponja, cuando Bob y Patricio cuidaron a Gusanito, la mascota de Arenita. Me dieron mucho pavor las escenas de Gusanito cuando salió del capullo y acercaban la cara a la pantalla. No manches. Esta parte estaba bien chistosa. O sea, sí dije, what the fuck, la primera vez que la vi. Pero me parecía también gracioso. Como... ¡No, Pony, lo asustas! Ay, perdón. Una de las cosas que me daban miedo eran los esqueletos. El origen de todo eso es por ver documentales del cuerpo humano que mi padre tenía en CD. Viéndolos en mi sala de pequeño... En la noche, la cosa se puso terrorífica, ya que un miedo se me formaba al ver fijamente a esos horribles seres sin piel ni órganos alguno, y solo puros huesos que, a pesar de no tener ojos, ellos me miraban fríamente, esperando en algún momento acercarse lentamente en alguna parte de tu cuarto oscuras y aparecerse para darte el peor susto de la vida. Todo eso llevó a que en las noches tuviera pesadillas, que en unas ocasiones yo inexplicablemente despertaba semisentado en el piso mientras mi cabeza apoyada en el pie de la cama. Y todo orinado, ¿no? Y la cama así toda mojada, ¿no? No, sí me pasó. No, sí me pasó, la verdad. ¡Ay, no! Este no lo voy a poner ni de pedo, men. Este video, cuando lo vi por primera vez en celular, Sony Ericsson de noche, traumas de los chidos. A mí una prima me enseñó este video. Y yo así de no puedo creerlo, no, este no, ni de pedo lo veo, ¿eh? Mi trauma de infante eran los perros callejeros, hermosos y con carita de sonsos. Pero sufría un pánico de que olieran el miedo que sentía. Ah, yo también sentía que olían el miedo. Y se lanzaran a morderme. Era habitual encontrarme con esas jaurías bastante cerca de las casas de mis familiares. Y en ocasiones, algunos de esos animales sí eran algo territoriales. Y como escuchaba eventualmente las historias de perros atacando a niños, pues... Uy, no. Pues sí.
Pero nunca me mordieron, nunca me mordió un perro. O sea, siempre fui como muy respetuosa. Iba yo por la calle, veía un perrito y le hacía, buenas tardes. Y yo, buenas tardes. Yo a los 5 años cuando me entero que el sol va a explotar en 5,000,000,000 años. Yo. Yo. ¿Sí les espantaba eso? A mí lo que me daba miedo eran los meteoritos, así como la muerte como más probable yo sentía para la humanidad. Otro trauma de la infancia fueron estas madres. No quería por eso entrar al mar. Te odio, Animal Planet, Discovery Channel. Arruiné momentos en familia solo por no querer estar cerca de las playas. ¿Por las medusas? Son una realidad, men. La neta es que sí. La última vez que fui a la playa, encontré una medusita chiquitita, pero... pero se me hace que eras una de medusas, men. La neta es que recientemente me di cuenta que estoy desarrollando talasofobia, men. Me da miedo en especial, o sea, no cualquier tipo de mar ni nada. ¡Aviso de talasofobia! ¡Aviso de talasofobia! Me da miedo este tipo de imágenes, men. No porque haya monstruos, pero las profundidades del mar. Mira, esto yo no podría hacerlo. Ni de pedo. No. Cuando era niño, por lo poco que recuerdo, es que me daba miedo la oscuridad. Solo me podía dormir con algo de luz, ya que a veces veía sombras bien gachas. Mis padres me compraron una luz nocturna. Me acuerdo bien que tenía forma de balón de fútbol. Hoy día ya no le tengo miedo, pero desde esa lámpara me gusta tener iluminación de fondo en mi cuarto. Y como es caro comprar cosas que den iluminación de segundo plano, iluminación tenue ligeramente uso... literalmente uso luces navideñas. No me juzguen por tener pintura naranja. No he tenido tiempo para pintar de blanco mi cuarto. Porque ¿quién te va a juzgar? Yo, todos bien juzgones en el chat. Uy, no, como que naranja. Casi lo juzgo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Míralo, tiene pared naranja! ¡Ah! A pesar de que ya no era alguien pequeño, cuando me encontré con este ente por primera vez, he de admitir que ninguna experiencia en mi vida me ha traumatizado tanto como lo ha hecho esto. Vas a ver que es algo meme. Estoy 100%, de verdad, así te lo digo. Estoy 100% segura que es de meme. A ver, si pudiera describirlo en una palabra, sería... sin dudas, maldad. Aún vislumbro pequeños destellos de nuestro primer encuentro. Mi cuerpo se llenó de una intranquilidad inmediata. Un cosquilleo recorrió mi médula. Los ojos se pusieron llorosos y no podía dejar de temblar. Quería apartar a toda costa la mirada, pero al mismo tiempo me era imposible hacerlo debido a la magnitud de dicho engendro. Nunca había tenido conocimiento de que algo así habitaba entre nosotros, por lo que me generaba curiosidad. Cuando al fin pude salir de ese trance, escuché que me decía algo entre susurros. ¡Chinga tu madre, Leorio! Dijo con voz rasgada. Salí corriendo y nunca lo volví a ver. Si tienen el infortunio de encontrarlo, huyan de inmediato. Yo tuve suerte, pero no sé qué pueda pasar si lo vuelvo a ver. Anexo un retrato hablado de dicha aberración. El retrato hablado, güey. ¡Qué horrible, horrible! Como Patricio. Tranquilo, hijo, solo es un muñeco. Recuerdo que cuando apagaba la luz de mi habitación y corría lo más rápido que podía a mi cama, no escapaba de la oscuridad. Corría de la mínima posibilidad de que el maldito Chucky apareciese en la oscuridad con un cuchillo también. Trataba de convencerme a mí mismo de que no me perseguía pensando cosas como «debe tener algo mejor que hacer», «¿por qué me buscaría?» o «hoy es domingo, hoy no viene». Y así, ahora lo recuerdo con cariño. Así de «uy, no, los lunes no sé, no, los lunes todos tienen hueva de trabajar». Por eso no va a venir Chucky, porque es lunes.
Mi trauma son tortugas. La combinación entre una tortuga y una oruga. Son criaturas temibles con el infinito apetito de las orugas. ¿Quién fue pa papapeármelo? ¿Quién fue pa papapeármelo? Y se puso a nadar. Chistosos.